como siempre. Los señores regresan mañana desde Madrid, donde llevan 2 meses preparando una enorme exposición. Ahora, ya por fin, vuelven a su casa. Y yo quiero que lo encuentren todo a gusto. Todo como a ellos les gusta. Es por eso que las he mandado llamar a fin de repartir las tareas. Cuidar los uniformes. Las cofias en perfecto estado. Los delantales muy limpios. Estén todos muy ordenados. Y por supuesto, muy limpios. Ya sabes que esta casa recibe muchas visitas. Loli, quiero que tú que permanezcas aquí en el salón. ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué bueno! Muy bueno, muy bueno, muy fresquito. Los tomates. ¡Oh, qué bueno! Son buenísimos, ¿eh? El pepino. Mi amiga me decía que ella me sabía porque era más joven que yo, pero yo siempre he resultado más de mi madre. Como se alegra mi corazón, Julio. Ahora puedo posar totalmente desnuda. Ya no tengo aquel pudor. Ni aquellos años, Carmenchu. Ni aquellos años. Ni pura y hermosa, como si fuera la Inmaculada. ¡Ay, Dios mío! Igualito, igualito, igualito que la Inmaculada de Murillo. Yo sabía que ustedes estaban tramando algo. ¿Y la Loli qué está haciendo? Aquí, angelito. ¿Que era un angelito? De buena que eres, sí que es verdad. Anda que yo sabía que era eso. Anda que si la viera de doña... Ya sabes tú quién. Le iba a dar un soponcio. Señora, aquí está Mirurgia y su hermano. Señora, Teresa, la cocina, por favor. Pasen, pase y siéntese. Considérense en su casa. Señora, que ya que está aquí, la cocina. ¿Por qué no nos recita un poema? No. De dejar en un cercado, frente a un toro el corazón. Romance de valentía. Escrito con luna blanca de Andalucía. Y gracias de Andalucía. En campos de Salamanca.
traje tabaco y oro. Aquí hay un niño, un hombre, que está delante de un toro. En matarme no repare, te concedo hasta el perdón. Y como no tengo mare, la Macarena me guarde si me cuelgas de un pitón.